de Hogar TV. Gusto saludarlos nuevamente en nuestro programa Sabor en Casa. Mi nombre es Pilar Beltrán, de Moca Postres. Y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa mini pavlova de frutas, banano kiwi y merengue. Vamos a ver los ingredientes. Ok, vamos a hacer nuestra crema chantilly. Colocamos la crema de leche en la batidora. Lo ideal para hacer esta crema es que esté fría completamente, tanto el recipiente que vamos a utilizar como la crema. ¿Listo? Es muy importante. Adicionamos el azúcar glass. Y vamos a batir hasta que la crema forme picos y pueda servirnos para la decoración. Listo, nuestra crema ya está montadita. Si lo desean, le pueden agregar un poquito de esencia de vainilla a la crema. Si de pronto la quieren oscurita, se le puede agregar un poquito de cacao para que quede como una crema chantilly de chocolate. Y lo que vamos a hacer ahora es mezclar el yogur. Este yogur, si de pronto quieren una receta un poco menos dulce, puede ser un yogur griego, un yogur natural, o si no, el yogur de su preferencia, de cualquier sabor. Y vamos a mezclar de manera manual, esto sí lo vamos a hacer sin la batidora, para que no quede demasiado líquido, no se nos licúe mucho. Entonces lo hacemos de manera manual, envolvente, para que nos quede una crema con consistencia. Delicioso. Probamos si lo queremos. Ahí está perfecto. Si de pronto lo quieren más dulcecito, si es para niños, se le puede adicionar otro poco más de azúcar. Pero pues ahí quedó súper rica, esta es nuestra crema. Las pavlovas llevan como base merengue. Este merengue lo pueden hacer ustedes en casa. Lo único que lleva es clara de huevo y azúcar, que se bate bastante a punto de nieve. Lo difícil de esto es el horneo, que tiene que dar pues como el punto exacto. Pero si ustedes saben hacer el merengue, lo pueden hacer en casa. También se consigue fácilmente en cualquier repostería, en muchas panaderías, y realmente pues se ahorra uno bastante trabajo. Entonces se puede conseguir muy fácil el merengue. Lo que vamos a armar hoy es algo que está muy de moda, que son nuestros frasquitos, que se usan mucho para mesas de postres, para todo tipo de eventos, incluso en casa también, para darle un toque distinto. Este pues es uno bastante grandecito, pero igual se pueden usar frasquitos de compota, se pueden usar más pequeños, más grandes, más anchos, bueno, no importa. Entonces lo que vamos a hacer, ya tengo aquí la fruta troceada, tengo banano picado y tengo kiwi.
Aclaro, este postre se puede hacer también con melocotón, se puede hacer con fresas, se puede hacer con infinidad de frutas y se le da un toque distinto y se puede variar. En esta ocasión lo vamos a hacer con banana y kiwi, el banano pues que combina bastante bien con nuestra crema de yogur y crema de leche. Entonces primero vamos a colocar, bueno, vamos a partir un poquito porque está muy grande. La idea es que vamos a colocar trocitos de merengue en el fondo, que es la base del postre. El merengue es bastante dulce, entonces por eso sugiero que la crema nos quede más bien baja de azúcar, para que no vaya a ser un postre muy, muy hostigante. Entonces colocamos el merengue, colocamos una capita de la crema de yogur, como para aumentar un poquito el merengue. Vamos a colocar unos trocitos de banano. Esto ya está partido en rodajitas. Vamos a colocar unos trocitos de kiwi. El kiwi pues es una fruta ácida que contrarresta muy bien pues como con el dulce del merengue. Además le da un color espectacular al postre. Obviamente se puede también colocar fresas, moras, cerezas y también nos va a quedar pues con un color bien, bien chévere. Encima vamos a colocar otro poquito de nuestra crema. Vamos a trocear un poquito de merengue. Otro poquito de merengue. Un poquito de banano. Una rodajita. Dos rodajitas para terminar. Vamos a colocar otros kiwis. Voy a terminar con un poquito de la crema chantilly, de la misma crema que batimos al principio. Entonces, como ven, la idea es que en el frasco o en el recipiente que sea transparente y que sea de vidrio para que se vean las capas de todos los productos que hemos utilizado, para que se vean los colores de las frutas, que es lo que lo hace pues llamativo, ¿cierto? Podemos tapar el frasco y en esta ocasión le voy a dar un toque muy especial con la cinta. Entonces pueden utilizar, esta es una cinta de agua pues normal, se puede utilizar cualquier tipo de cinta. Podemos utilizar una cabuya si le queremos dar un toque un poco más rústico. De cualquier manera, estos frascos se ven absolutamente lindos, muy bien presentados. Y pues es una manera diferente de presentar un postre. Aquí tienen una mini pavlova de frutas y merengue. Espero que les haya gustado esta receta, que la preparen en casa, que la usen para sus fiestas, para sus eventos. Cualquier comentario, cualquier duda, en mi página arroba mocapostres, en Instagram arroba mocapostres en Facebook. Mi nombre es Pilar Beltrán y el teléfono es 316-758-8860. Hasta una próxima ocasión.